nieve, copos de amor, hermosa en tus atardeceres, encendidos de sol. Y sensual, esta pasión viene de lejos, de los siglos de los siglos, y continúa por toda la eternidad. Magallanes, me enamoro cada vez que te respiro, amo tus bosques y sol. Eres mi locura, tierra brava, tierra olvidada, eres mi amada Magallanes, Antes de saludarlos formalmente, como se suele usar hacer en estos seminarios, ¿por qué no recordar que el cuidado del medio ambiente habla de personas, habla de nuestra relación con el entorno? ¿Por qué no recordar que el cuidado del medio ambiente habla de ser personas, ser seres humanos? Para esto los voy a invitar a un pequeño juego para que nos conozcamos. Todo esto antes de las presentaciones formales. Así que este juego se llama Misión Posible. Ahí están las instrucciones. Busca a alguien con quien tú creas, porque estamos separados, enseñanza media de acá. Busca a alguien con quien tú creas que tienes al menos 10 años de diferencia. Ahora. Y quiero que se muevan, por favor. Vamos a empezar a buscar. Vamos, vamos. Empezar a buscar. Tenemos poco tiempo, así que vamos a empezar a buscar. Vamos. ¿Están listos? Bien. Vamos. ¿Están listos? ¿En parejas? Por favor, en parejas. Ahora le van a contar. 2 segundos, por favor. 2 segundos. Ahora, a su pareja quiero que le cuenten qué superhéroes son, pero solo usando mímica. Ahora tienen 30 segundos, o sea, 1 minuto y medio, contar qué superhéroes son, solo usando mímica. Ahora. Les queda 1 minuto. Conózcanse, preséntense y cuenten qué superhéroes son. Conózcanse. Se acabó el tiempo. Ahora, misión posible 2. Ahora son 2 superhéroes juntos. Necesitas 2 más para formar un equipo invencible. Únete con otro par de superhéroes y presenta a tu compañero. Tienes 1 minuto. Bien. Solo quedan pocas misiones para lograrlo. Ya son 4 superhéroes juntos.
ahora decidan qué van a cambiar del mundo. Son cuatro superhéroes juntos, ahora quiero que decidan qué van a cambiar del mundo. Un minuto. Finalmente, ha llegado su última misión. Son un gran equipo, ahora ya tienen un propósito. Ahora muéstrense al mundo. Tómense una selfie con tu equipo y envíala a ese mail. Tómense una selfie con su equipo y envíenla a ese email. Gracias. Hay luces para que las selfies salgan bonitas. Por favor, tómense la selfie y envíenla a ese email. Bien, espero que se hayan conocido, que hayan conocido gente que no esperaban conocer hoy día. Continuamos con el seminario. Por favor, los superhéroes, tomar asiento. Aquí en Magallanes, por favor. Aquí en Magallanes no necesariamente hacemos las cosas en orden. Ahora nos conocemos, ya tenemos más confianza y ahora recién van a tener la bienvenida formal. Así que ahora sean formalmente bienvenidos a Magallanes. Señor rector, vicerrectora, muchas gracias por su asistencia. Seremi de Medio Ambiente, Marcos, bienvenido. Coordinadora de la red gubernamental ODS, que no la encuentro. Ah, por allá está. Bienvenida, Iris. Miembro de la red de campos sustentables, sean todos bienvenidos. Alumnos, muchísimas gracias por estar aquí. Colegas, amigos nuevos, amigos antiguos, todos sean muy bienvenidos. A continuación, el señor rector de la Universidad de Magallanes, el doctor Juan Oyarzo Pérez, dará la bienvenida a nombre de la universidad. Muy buenos días. Señor Seremi de Medio Ambiente, doctor Juan Marcos Enrique Troncoso, presidente de la Red Nacional de Campos Sustentables, señor Oscar Mercado, coordinadora de Red Gubernamental ODS, señora Iris Salinas, autoridades universitarias, equipo MAC Sustentable, académicos, funcionarios, alumnos, señoras y señores. Les doy la bienvenida a la Red Sustentable, Asociación de Instituciones de Educación Superior Chilena y Extranjera, y de profesionales comprometidos que trabajan por alcanzar la sustentabilidad en nuestros espacios, tan importante para las familias chilenas enfocada en la movilidad social. Este seminario denominado Creando un Chile Sostenible desde Magallanes, Indicadores Universitarios para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos permite reunirnos y hablar acerca de este consenso al cual llegaron los Estados miembros de las Naciones Unidas respecto del documento final de una Agenda de Desarrollo Sostenible titulado Transformar Nuestro Mundo, la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como institución hemos dado pasos importantes en este sentido. Hoy somos una de las 14 universidades más sustentables de Chile, tras pasar exitosamente la auditoría del Acuerdo de Producción Limpia Campo Sustentable, que se aplicó en el Centro Universitario de Puerto Natales. Si bien este acuerdo fue firmado para dicho recinto, permitió de manera adicional el desarrollo de distintas acciones en la sede principal de Punta Arenas, como la instalación de puntos de segregación de residuos y la recolección para el reciclaje de tapitas plásticas.
Para nuestra universidad, el lograr cumplir con estas metas de este acuerdo ha sido el inicio. Hoy seguimos trabajando en acciones en pos de sustentabilidad, tales como las campañas de arborización, reciclaje y proyectos de eficiencia energética. En el proceso de aspirar a ser uno de los planteles de educación superior sustentable de Chile, el año 2016 la Universidad de Magallanes, a través del Acuerdo de Producción Limpia, el APL, UMAC Campus Sustentable se comprometió a cuantificar su huella de carbono en el Centro Universitario de Puerto Natales. En la región de Magallanes, solo dos entidades realizaron esta tarea, la Universidad de Magallanes y la Municipalidad de Puerto Natales, razón por la cual el programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente entregó un reconocimiento a estas organizaciones para destacar el trabajo efectuado y el compromiso que asumieron para mejorar sus procesos en esta materia. Hoy día ampliamos nuestra medición de huella de carbono al campus central, por lo que es un orgullo decir que nos entregarán un nuevo reconocimiento posicionándonos entre las 25 instituciones públicas del país que serán reconocidas por realizar esta medición. Nuestra universidad cuenta con una política de sustentabilidad, creada con la participación de todos los estamentos y representantes de distintos sectores de la universidad. Es, por lo tanto, un orgullo contar hoy con las bases que nos permitirán seguir creciendo en la senda del desarrollo sustentable. Somos una universidad regional y estatal de zona extrema, por lo que nuestros desafíos son particulares y profundamente ligados a nuestro territorio. Y ha sido esta particularidad la que nos ha obligado a crear nuevas formas de cooperación con quienes son nuestros socios estratégicos en la región, como empresas de reciclaje de energía y nuevos emprendimientos privados. Con ellos y con los organismos estatales aspiramos a crear una mejor universidad, una mejor región con profesionales que entre sus valores incluyan la preocupación por el medio ambiente. Muchas gracias.